¿qué tal, mi chulas? Bendiciones y abrazos para todas. Espero se me encuentren muy bien. Yo, gracias a Dios, estoy bien, mi chulas, aquí trayéndoles un nuevo videito. Esperando les guste, mi chulas. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirles que este diseñito está inspirado en una fotito de Instagram. Aquí se las voy a estar colocando en pantalla para que ustedes puedan ver de qué diseño les estoy hablando. Y bueno, pues vamos a comenzar, mis chulas. Al principio del video, pues ustedes estuvieron viendo los productos que yo voy a estar utilizando para realizar este diseño. Y bueno, pues comencé aplicando el esmalte en color negro. Y también voy a estar aplicando este esmalte en color verde. Ustedes se preguntarán por qué ahora estoy utilizando los esmaltes. Mis chulas, la verdad es de que yo tengo demasiados esmaltes. Más que los mismos geles. Y tengo de todos colores. Y la verdad es de que no tengo acrílicos de colores. Y yo se los he dicho que nosotros podemos encapsular los esmaltes. Y a mí me ha funcionado súper bien. Así que yo utilizo mis esmaltes para reemplazar mis acrílicos de color. Entonces se los recomiendo muchísimo para que le den otro uso a sus esmaltes. Y así puedan pues también trabajar algo diferente. Y bueno, pues mis chulas, aquí estoy tratando la manera de difuminar un poquito el color negro con el color verde, a modo de tapar muy bien la mezcla de los colores. No sé, tapar creo que no era la palabra correcta, pero bueno, ustedes me entenderán, mis chulas. Ahí ustedes están viendo cómo está quedando. Y ahora, mis chulas, voy a proceder a colocar una perlita de acrílico cristal. Esto va a ser para poder pegar esta telita, la cual me encantó, mis chulas. De verdad que me encantó. Y cuando yo revisé mis cosas y la vi, yo dije, no puede ser que yo tenga la misma tela que está en esta foto de Instagram. Entonces pues me volví loca y dije, bueno, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Claramente está de que no es idéntica a la foto el resultado de este diseño, pero quise recrearlo y pues hacerlo conforme yo puedo, mis chulas, porque ustedes saben que no soy muy buena haciendo uñas tanto en diferentes formas de punta como aplicando el acrílico en forma escultural. Pero bueno, hice la luchita, mis chulas. Así que después de que pegué esta telita, estoy utilizando el acrílico de Mia Secret, que les estuve mostrando también al principio del video. Este me encantó porque es un color verde limón y también tiene destellitos como colas de sirena grande en color plata y también crispy en color plata, y me encantó muchísimo, mis chulas, así que quise colocarlo en vez de ponerle como estas cascaritas de tornasol que aparecen en el diseñito. Pero creo que fue una muy buena elección este acrílico. Y aquí voy a estar limpiando mi almendra porque la telita tiende a manchar, mis chulas. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado si ustedes usan telas, que no vayan a desteñir los colores, mis chulas, a la hora de ponerle el monómero encima. Pues tengan muchísimo cuidado de no manchar nada. Y bueno, pues aquí estoy nada más reacomodando todos los diseñitos ahí para que se vean súper bonitos, para después poder encapsular muy bien, mis chulas. Estoy tratando la manera de rellenar un poquito con este acrílico los espacios que no mucho me agradan o que se ven vacíos o huecos. Y bueno, pues así quedó. Y ahora voy a empezar a encapsular pues mi uñita. La verdad, mis chulas, es de que me cuesta muchísimo poder encapsular cuando son uñas tan largas. Pero de verdad que disfruté mucho haciendo este diseñito. Y las invito, mis chulas, a que si ustedes todavía no me siguen por mi Instagram ni por mi página de Facebook, aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando los enlaces para que me puedan ir a seguir y puedan seguir también todos los diseñitos que yo les voy a estar subiendo
poco a poco y pues así estar un poquito más en comunicación y con el chismecito, mis chulas, porque ya los extraño muchísimo. Y bueno, pues voy a tratar la manera de encapsular lo más rápido que pueda, mis chulas, y les recomiendo que si van a encapsular sea con monómero limpio, mis chulas, porque así hay más transparencia. Yo creía que esto era solo un cuento, pero la verdad es de que lo he experimentado y me he dado la oportunidad de llevarme por los consejos que dan otras chicas aquí en YouTube. Ustedes saben que yo no he ido a ninguna escuela ni he agarrado cursos así personal, sino que solamente he agarrado cursos online y también he estado viendo muchísimos videos de YouTube durante estos 3 años. Y la verdad es de que así es como yo he aprendido un poquito, mis chulas, porque la verdad que me falta un chorro por aprender. Y los consejitos que nos dan a veces las chicas que ya llevan muchísimo tiempo aquí son muy buenos. Hay otros que pues la verdad, ¿para qué les voy a mentir? No sirven, por lo menos a mí no me han funcionado. Pero sí desen la oportunidad de poder practicar los truquitos que a otras chicas les funciona, mis chulas. Así que voy a terminar de encapsular. Y ya que terminé de encapsular, mis chulas, voy a dejar que medio se seque un poquito mi uñita. Y voy a estar prensándola con esta pincita. No sé cómo se llama, pero pues unas le llaman ahí, no sé, un nombre raro que tienen la marca de Organic. Pero yo la conozco como pinza. Disculpen mi lenguaje, mis chulas, pero pues yo no soy mucha de ponerle tanto adorno a la plática ni a las palabras. Entonces, mis chulas, voy a tratar la manera de limar, ya saben, con la lima de mano. Esta es de 100-100 y voy a estarla limando lo más suave posible para no botar ninguna decoración, por si acaso no encapsulé muy bien. Pues ahí no va a haber mucho daño. Y ya después de que esté bien limadita mi uñita, yo quise dejarle esta punta, mis chulas, porque quería dejarla así, una puntita bien picudita. Pero la verdad que después me arrepentí y quise hacerlo casi, casi como la de la foto. Pero no me salió igual. Pero ahí vamos, mis chulas, ahí vamos haciendo el intento. Espero que las chicas que sí puedan hacer esta punta y que de verdad sean unas máster en esto de las puntas, que me enseñen, porque yo de verdad estoy fatal, mis chulas. Pero bueno, aquí terminé de limar y estoy colocando mi top finish de la marca Hellish, perdón. Y voy a estar curando en lámpara por más o menos unos 40 o 50 segundos en lámpara, porque mi lámpara es de 48 watts. Pero si tú tienes una lámpara UV, déjalo por 2 minutitos, que esto se va a secar súper, súper bien. Aquí estoy colocando unos cristalitos antes de curar en lámpara. Y también voy a estar aplicando un poquito de top finish en la parte de abajo para que se vea súper, súper transparente mi uñita. Y también lo voy a estar, pues, obviamente curando en lámpara, mis chulas. Después de que saque de lámpara, voy a estar, pues, limpiando toda la capita pegajosa que deja este top finish. Y va a ser todo, mis chulas. Este es el resultado. Espero les haya gustado y espero sus comentarios, mis chulas. De verdad que las extraño un montón. Quiero platicar con ustedes, quiero saber cómo ustedes aprendieron a hacer estas diferentes puntas o qué me recomiendan. Ustedes platiquen conmigo, mis chulas, que de verdad me encanta leer sus comentarios. Y bueno, pues que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde y nos vemos para un próximo videito. Bye.